Bueno, empezamos a repasar las repercusiones que causó la decisión de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de extender la cautelar presentada por el grupo Clarín con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que no puede concretarse a partir de hoy su plena vigencia. En este caso vamos a escuchar la opinión del titular de la AFCA, Martín Sabatella. Entre otras opiniones, aseguró que un fallo de este tipo lesiona la democracia. Por supuesto vamos a pedir que intervenga la Corte, es una barbaridad. Y lo que ratifica lo que veníamos diciendo, de que son jueces absolutamente comprometidos con los intereses del grupo Clarín. Por lo tanto, así actúan, es bochornoso. Es sinceramente una vergüenza, una ley de la democracia votada hace más de 3 años, una ley que todos los argentinos y argentinas necesitamos, una ley que mejora la calidad de la democracia, frenada por la justicia cautelar. Por lo tanto, digo, la verdad que es bochornoso. Vamos a pedir, insisto, que intervenga la Corte. Lo que está claro también que una gran parte de la justicia no está preparada para enfrentar las corporaciones, porque está colonizada por las mismas, está colonizada por esas corporaciones. Ahora, llama la atención porque estos jueces que fueron recusados por el gobierno por supuestamente tener fuertes vínculos con el grupo Clarín, fueron respaldados hoy por un documento pidiéndole al Poder Ejecutivo independencia del Poder Judicial. Es evidente lo que está pasando, es evidente que hay, digamos, complicidades con el grupo Clarín en función de defender los intereses de privilegio de esta empresa. O sea, funcionan como una suerte de equipo jurídico de la defensa de los intereses corporativos. Hay que pedir, obviamente, que intervenga la Corte. Esto es un papelón, esto lesiona la democracia. No puede ser que la justicia tenga frenada la aplicación de una ley que el Parlamento decide, que los representantes del pueblo deciden. Bueno, obviamente vamos a tomar todas las medidas que haga falta.